Hoy es jueves 11 de mayo del año 2023. ¿Y tu esposo actual cómo llama? James. ¿Cuánto llevas con James? Como 10 años. Ahora sí, ¿qué estás dispuesta a lograr hoy? Bueno, a veces escuchándolo a usted, como que he aprendido muchas cosas, ¿no? Pero mi infancia fue un poco triste, sin padre. Mi madre se dedicó mucho, fue como a criarnos, no a enseñarnos muchas cosas. Nos pegaba muchísimo, me pegaba muchísimo. Muchas veces fui como tratada de abusar. Nunca me Pero usted dejé. habla muy rápido, pues yo escribo muy despacio, espero un momentico. Apenas voy en muchísimo. ¿Y por qué no conociste a tu padre? Él murió cuando tú eras niña. No, eso fue, según lo que decía la gente, que era como una venganza, que él abusó de mi madre porque el padre de mi mamá abusó de una hermana de él. Y nací yo, Ah, crecí no. yo. Entonces usted no tuvo papá. No, yo Tuve, él pensé que nunca había me tenido reconoció. papá. No, no, usted no tuvo papá. Eso fue un Nada. espermatozoide. No, espere, yo escribo aquí la palabra espermatozoide. Exacto, sí, ya cuando él quiso ser papá fue demasiado No, tarde, no, ya no, yo no, tenía no. como 10 años. No, usted no tuvo papá. No vuelva a decir eso. Bueno. Fue espermatozoide. Listo. ¿Qué? Bueno, ahora el abuso, el abuso de niña, muchos hombres trataban de comprarme, sería Sí. ofrecerme dinero. Y ahora ya está la falta de sexo. No me provoca. No, si no le provoca aquí tampoco es que haga falta. Ah, pero a mi marido sí, le Ah, tocaba. no. Él no tiene dos manos. Ah, pero él está joven, él tiene 47 años. Y al principio eran las discusiones, porque el sexo, yo no sé si fue que se cerró, se fue, no sé para dónde se fue. Sí, si no tienes libido, si no te atrae, tampoco te hace falta. Y sí, siento como que hasta me da hasta pena o vergüenza de él, porque es como si no lo quisiera, como que si no lo demuestra uno con sexo, entonces como si uno no quisiera ese ser. Es como el sexo para mí se volvió como, ay, no sé, me da mucha rabia que siempre toda la vida el tema del sexo, porque del sexo y el mundo se gira en el sexo y no sé. No, hay cosas más importantes. Y para mí es más importante sentarme a tomar un café, hablar, ver una película, leer un libro, cocinar. Es mucho más importante que el sexo, o sea, el sexo. O sea, el sexo que es una cosa de cuatro letras. Y sí tuve me he casado 5 veces por lo mismo, porque el sexo. Y es que antes de casarte no le adviertes. Vea, para mí lo más importante es el corazón, no su Claro, pipí. exactamente, exactamente, pero llegan a un punto que ya no le entienden. Ah, es que esto, es que lo otro. Llegan a un punto, por ejemplo, de maltratarme porque no me gusta el sexo, pero es que el sexo para mí tiene que ser algo muy, no sé, como un ritual muy bonito, ¿no? No de que tóqueme y ya, me penetro y ya. No, entonces a mí me bloquea. No, no, es terrible. No, no, yo estoy de Es acuerdo con usted. un trauma. Entonces, sí ha pasado. Ya ahorita con este, él es más entendible, él se aguanta. No, él es definitivamente mejor que los anteriores. Y siempre hemos dicho que porque el latino es más así, que el latino no entiende, que el latino esto, y que el americano es más entendible, él también le gustan otras cosas.
y me acepta, ¿no? Al principio fue duro, pero ya empezó a entender cómo era que me tenía que tratar. Y yo siempre he pensado que es por las situaciones de la infancia que tuve, ¿no? Era como, era muy bonita y atraía mucho a los hombres y el sexo. Fue una amiga me encerró en un cuarto y apareció su hermano, por poco me viola. Entonces se volvió muy desesperante. Ahí tiene toda la razón la niña en haber tomado esa decisión. Sí, cerrar. Otro capítulo en mi vida que también cerré mucho fue, tengo unas experiencias de que cuando yo me he visto muy bonita, transpiro, sudo, tiemblo, me da miedo estar bonita. Cuando era muy niña, tenía muchos problemas con las amigas y con los hombres porque ellos decían que me querían era a mí, no a ellas. Entonces yo me bloqueaba de ser bonita para que no lastimara a mis amigas, para no lastimar a esa persona, para no llamar la atención. Cuando salgo y todavía salgo y siento que llamo la atención, es como temblar, sudar, transpiro, no sé por qué, es incontrolable, quiero quitar como esa, como a veces inseguridad. No sé, es increíble. Mi hija me dice, mami, pero si estás linda, ¿por qué te vas a cambiar? No, 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 eso no, eso no. Y termino poniéndome un blue jean, una camiseta y unos tenis. Porque yo escondo, porque escondí toda mi vida ser bonita, si no es un defecto. Estamos, ahí sí estamos de acuerdo. Toda la vida quise hacer esto para descubrir el por qué esas cosas me pasaban. También el tema de la falta de las ganas de hacer las cosas, ¿no? Desgana. Sí, como un desgano, como que si como bien, si duermo bien, si no, la comida no me desvela. No, es un desgano total, no, no sé eso. Listo, lo Sí, siento quitamos. que sí, quitar eso porque yo me acuerdo que cuando era muy joven era demasiado extrovertida, alegre, donde yo llegaba era una alegría total, pero tuve un novio en Bogotá, lo mataron al lado mío y sentí como que se hubiera llevado algo de mi vida, ¿no? Donde ya todo cambió. Él se llamaba Wilson. Listo. Sí. A veces también me siento triste porque es como si no amara ni a mi hija. Es mi todo, es mi vida, es mi compañera, pero es como que si no la amara, como si me siento culpable de no tener esa raya de amor por todo el mundo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ay, ¡Ay! póngame las ganas de cocinar. No me gusta cocinar. ¡Ay, qué problema hay! ¡Qué Mi problema hay! mamá me decía, sálgase de la cocina que se va a quemar, culicagada, sálgase que usted no sabe, sálgase y nunca me dejó cocinar y no me gusta cocinar. ¿Y si no tienes ya, qué problema hay? Ay, pero tan rico debe ser cocinar, ser una, tenerle como el amor. Me gusta mucho, mi única pasión es el pelo, cortar, atender la gente, hablar con la Eso, gente, cortar pelo. eso. Sí. Haga lo que le Es. gusta. Gracias a Dios, sí, estoy en el punto de que ya hago lo que me gusta, Gracias a cortar Dios. pelo. Y es que Dios es así de querendón con usted que la puso a mutilar. No, Ay, Dios no, él como me está ahí da. ocupado en Ucrania con una guerra. Va a estar pendiente de una estilista en Estados Unidos. No. Me adora, él me adora. Está Sí, pendiente señor. de ver que caigan esos soldados allá en Ucrania. Ay, qué pesar, qué triste. Ah, eso es obra de Dios. Si Dios quisiera acabar con eso, ya lo hubiera acabado así con... Si no se acaba, es porque Dios no lo ha querido.
Sí, es cierto, algo está haciendo O no para está que eso suceda. haciendo, porque si él estuviera haciendo, ¿qué más que querer la paz, la armonía entre sus hijos? Para mí que es que no lo está haciendo. ¿Usted no cree en Dios? ¿No? En ¿Usted ese es Dios ateo? no, yo soy ateo. En ese Dios no Sí. creo. ¿En Mire, cuál cree? no, yo no pongo Dios, es para que me amarro si puedo ser libre. Yo creo en el Ah. universo y toda su armonía. En todas, sí, la naturaleza, en los árboles, en todo, Eso. sí. Los egipcios lo llamaron Ra. Ah, sí. Los chinos lo llaman Tao. En la India lo llaman Shiva. Sí. ¿Para qué tener creencias? Sí, eso sí. Bueno, sigamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué vas a ser feliz? Yo voy a ser muy feliz. Bueno, yo soy feliz, pero muy solitaria. Ah, pero si no le gusta ser así como extrovertida, de amigas, de reuniones, ¿qué problema hay? Sí, a veces. La soledad no es muy triste. Mire, si quieres saco el teléfono y caminamos por aquí a ver quién hay aquí conmigo. Yo Ah. vivo aquí solo. Sí, Yo usted soy, no es casado. no, yo soy viudo. Ah, viudo, mira tú. Sí, hubo un tiempo en que aprendí a vivir con mi soledad muy triste, muy lloraba mucho porque estaba sola, lloraba porque se reunían y no me invitaban, lloraba porque celebraban cumpleaños y no me decían, lloraba, ya no, ya. Me encanta mi casa, mi soledad, mis matas, mi jardín, mis perros Eso. y ya, pero a veces me encuentro de que estoy reunida con gente y me quiero ir, quiero correr, quiero decirles váyanse que ya no aguanto. Eso. Porque ¿Cómo va a cambiar algo que a usted le gusta? sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar? ¿Qué más? No, no creo que más. Hay tristezas. Hay una tristeza. Mi hermana mayor nos dejó de hablar y no sabemos por qué. ¿Cómo llama? Lucinda. Inclusive a mi mamá también le dejó de hablar, dejó de ser la hermana mayor que adorábamos y que queríamos y ya no nos llama, no nos, nada, 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 nada. Somos cuatro hermanas. Listo. Ahora miramos qué pasó con Lucinda. Sí se puede saber qué pasó con ella. Claro, todo está en el universo. Toda la información está ahí. Wow. Bueno, hay rabias, enojos, No. culpas, remordimientos. No. Pues no, todo eso lo he li aprendido a liberarlo. He aprendido a dejarlo ir. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Wilson. Wilson, sí. Me quiso mucho. Cuando me conoció fue algo muy bonito. Ahí mismo me propuso matrimonio. Una abuela, un abuelo. No, no conozco. Ah, mi abuelo, Abelino Castillo. Abelino. Muy duro, por cierto, fue un abuelo muy duro. No se dejaba querer. Él pensaba que si uno lo quería era por dinero, así como esos paisas, de paisas y ese, mejor dicho. Él fue el que me trajo a este país y aquí me dejaron. Pues ya te adaptaste, ya estás Ah, acoplada. sí. 31 años, imagínate, Más, ya es mi tierra. claro, más de la mitad de la vida. Sí, lo adoro, lo adoro, me encanta. Más cuando voy a Colombia, siento mucha bulla, mucho estrés, mucha cosa. Y ustedes no tienen allá esos pistoleros locos que tienen en Texas, que llegan a los Gracias. centros comerciales disparando. Sí, bueno, sí. Hace poco pasó uno y sabes que ya yo no veo ni las noticias por eso. No, no tiene sentido ver tanta Oiga, ¿qué tristeza, pasa con tanta. los gringos?
Hasta en Walmart les venden armas a los jóvenes, a los viejos, al que quiera armas, hasta del Sí. ejército, esas armas bien poderosas. Sí, total, total. Es una cosa increíble, yo no sé. Y además la juventud se ha perdido mucho en esa tecnología, en el teléfono. No quieren, ellos se la creen que se la saben todas, no quieren estudiar, no quieren aprovechar. Jóvenes que lo tienen todo para estudiar, para salir a hacer carreras, ya no quieren. Ya es como la tecnología acaba con sus mentes. Yo viví esa experiencia con mi hija. Me di cuenta que ella tenía 6 años y medio y su mentecita estaba actuando de 4 años y medio. Y cuando me di cuenta, fue a tiempo para abrirle su mente, porque pues era una mamá soltera, tenía un salón de belleza. ¿Quién me la cuidaba? El teléfono. Y el teléfono actúa como su babysitter gratis. Entonces, ¿qué mejor eso que tener la babysitter gratis a llevársela a una persona que le va a hacer daño, pero sin saber que era yo la que le estaba haciendo daño a mi chiquita? Y sí, fue muy duro destaparle otra vez su cerebro, muy duro. Yo quisiera decirle a todo el mundo que le pongan cuidado a eso, porque el teléfono le roba la mente, total, total. Los vuelve agresivos, groseros, les enseñan cosas que, como que tender la cama es un delito, porque entonces la cama, entre menos, más distendida la dejan, más inteligente te vuelves. ¿Ah? La estupidez que dicen, que dormirse a las 12 de la noche es lo mismo que dormirse a las 8 de la noche. Es una cosa que yo le digo a ella: Isabela, acostémonos a las 9:30, es una hora muy buena, porque le estás robando horas a tu vida, a tu cerebro, a tu cuerpo. No, si yo me acuesto a las 12, rindo muy bien. Si me acuesto a las 9, no rindo, me da sueño, mire la ridiculez. Y eso me lo mostró en el teléfono. Entonces, les roban el cerebro. No es como cuando nos criaron nuestros papás, o que con solo mirarlo a uno ya uno entendía todo. Ahora ya es muy difícil. Yo ruego y ruego y ruego y hablo con ella, tengo muchas conversaciones con ella para que no cambie, porque se están suicidando, impresionante. Impresionante. Y yo le pregunto a ella y ella dice el vacío que tienen en el hogar, porque los papás trabajan demasiado, no le ponen cuidado o demasiado trabajo para ellos, que son unos niños. Eso. Y yo me quedo, wow, yo digo, wow, sí, tienes toda la razón, es verdad. Pues por lo menos tú tienes a tu mamá todas las 24 horas contigo, pero ojalá no cometas errores de los que mañana nos podamos arrepentir, ¿no? ¿Va a ir al baño? No. Piénselo bien a ver. No, ya fui al baño, ya fui antes Bueno, de empezar entonces esto, me cierra voy a... los ojos, que más un ensayo. Bueno, hagamos el ensayo, pues. Ay. Como ya has visto, es una experiencia preparatoria, comprobatoria, de imaginación, y tú tienes mucha, pensamientos, si tú piensas, recuerdos, si tú tienes, y emociones también. Entonces, mientras yo cuento de 1 a 5, piensa, recuerda o emociona un momento cualquiera de tu vida. Puede ser cuando eras niña o grande. 1, y me lo dices. 2, tres, si era de día o de noche. Si estabas pequeña o grande. 4. Era de día. Es de día. Estaba jugando como en la tierra. Estoy jugando con tierra. Llega mi abuelo con la esposa de un tío y entran a la casa. Y se encierra en un cuarto con mi madre. Y empezó a pegarle.
Mi madre lloraba mucho y decía que no le pegara, que no le pegara, que ella no había hecho nada. Yo tenía 6 años. Me quedó muy marcado el escucharla a ella llorando y él cómo le pegaba. Él usaba mucho un... Un juguete. Si era un palo, un perrero. Sí, así es. Era un perrero y con eso le pegaba. Me marcó mucho. Y debido a eso, ella también nos pegaba muchísimo. Porque es que uno enseña de lo que sabe y uno da de lo que tiene. Si a Sí, ella ella. le hicieron creer que eso era lo normal, entonces, ¿qué aprendió? Lo normal. Lo normal. Entonces la perdonemos por haber aprendido lo normal que no era normal. Sí, Entonces, perdón. ella no tuvo la culpa. Estamos de acuerdo, usted y yo ya no tiene la culpa, entonces perdónala. Saca eso de tu Sí. mente y de tu corazón, ese recuerdo viejo. Porque si fuera nuevo, yo soy el primero en decirle, guárdelo. Y el día de mañana lo utilizamos con su hija, guárdelo. Usted y yo sabemos que eso es viejo. Tíreselo a la basura Sí. de una vez, no lo guarde más. Barre eso bien con una escoba. Y en ese espacio coloca algo bonito. Si quieres poner algo bonito, puedes poner a tu hija. Y si quiere poner algo todavía mucho más hermoso que Isabela, me pone a mí. Muchos Entonces abrazos. coloca muchos abrazos. Y ahora con algo tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Estaba sentada en una sala. Y en esa sala eran como 2 cuartos divididos. En esa sala estaba mi madre y la abuela. Yo estaba en el otro cuarto y ellas no sabían. Estaban hablando de mí. Ella le decía que cuando me iban a decir la verdad. Que cuando yo me iba a enterar que ella era mi abuela y que su hijo era mi padre. Mi mamá no respondía nada, pero yo escuché. Mas sin embargo, ese sentimiento se ocultó. Nunca le dije nada. Me dio mucha tristeza porque ella se murió ¿Cómo se y yo estaba llama? con Enriqueta. Vamos a saludarla. Porque lo que murió fue el costal con huevos y con huesos que ella tenía. Pero ella es espíritu. Abuela Enriqueta, la saludo y le hago dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Linda. Dígaselo. ¿Y es una linda, Ella. inteligente o tonta? Inteligente. Dígaselo también, abuelita. Muy inteligente. ¿Se siente usted orgullosa de su nieta linda e inteligente? Sí. Dígaselo. Sí, mucho. Abuela, Logró salir. ¿le quiere enviar un abrazo bien poderoso desde la luz? Abrácela. Apapache a su Sí, nieta linda. mucho. Abuela, ahora sí. ¿Cuál es el famoso secreto que tanto ocultaron ustedes? Que ella nunca podía saber que ella era nieta.
Era un pecado. ¿Y por qué pecado? Doña Enriqueta, cuénteme eso. ¿Pecado ante las leyes de quién? ¿De la gente? Ay, ¿quién? La gente. La gente puede comer por uno. La gente puede ir al cine por uno. La gente le manda el mercado a uno. La gente toma agua por uno. La gente no puede hacer nada por uno. Entonces que tampoco critiquen por uno. Que no sean No, metiches. ella no podía saber, ella no podía. Ay, doña Enriqueta. ¿Qué problema hay que ella sepa que usted es su doble mamá, o sea, su abuela? Ella me quiso mucho, A ver, estuvo con... por eso es que está en los genes. Ella lleva sus genes. Sí. Entonces dígaselo. Ay, no hay nada raro. Ya fue producto de la naturaleza. Sí. Y el universo la mandó bonita y la mandó inteligente. Sí. Entonces explíquele a su nieta cómo fueron las cosas. Entonces, doña Enriqueta, Nelly, ¿qué es con usted? Ella es pariente Nelly es pariente y suya. su mamá murió y yo le ayudé mucho a criar sus hermanos, siete Ya, hermanos. muy bien. Y ellos estuvieron mucho con mis hijos y sus hijos. Ya. Sí, ella, una mujer muy triste, humilde. Crió sus hijas. Ya. ¿Y el esposo, el compañero de Nelly, qué pasó con él, doña Enriqueta? Se fue y la dejó. Ah, imagínese. Sí, ella Irresponsable. las crió sola. Y ella también era bonita como la hija. Muy bonita. Muy bonita. Pero ella se entregó a sus hermanos, a criar sus hermanos. Pues muy bonito corazón. Sí, era la mayor. Bueno, ahora hábleme de María. ¿Cómo le parece a usted esa nieta? Muy trabajadora. Cuando se entrega, le hacen daño. Ah, pero abuelita, pensemos en el árbol de sándalo. El leñador le pega con esa hacha. ¿Y qué hace el sándalo? Desprende aromas, perfumes por todo el bosque. Su hija tiene, pues su hija porque es su nieta, pero uno quiere más a los nietos que a los hijos. Tiene un corazón también muy grande. Sí, mucho. Eso. Le da miedo. Quitémosle el miedo, abuelita. Le deja la belleza, le deja la inteligencia y le quitamos el miedo. Que se vaya el Me miedo. parece. Le tiene miedo a todo. ¿A qué le tenía miedo su nieta? Que haga las cosas y no le salen. Ah, pues, ¿y Dios qué? La primera creación le salió. La primera creación no le salió y la tuvo que destruir con el diluvio universal. Y mire la cantidad de agua tan enorme que se gastó en ese diluvio, dañando la primera creación que había hecha porque no le gustó. ¿Qué fue el arca de Noé? Un arca de madera para salvar una pareja de cada especie, porque Dios no estaba a gusto con la primera creación y era Dios. No es que perfecto no hay nadie, doña Enriqueta. No, no, Entonces, doña Enriqueta, retírele a su nieta linda todo lo que haya que retirarle. Porque hoy todo empieza vida nueva ella. el miedo. Me parece muy bien, quítele todos sus miedos, todos.
Nah, es que no le dejé ni siquiera uno para hacer un llavero de recuerdo. Ella necesita llaveros. Le tiene todos los miedos. Sí. Ahora sí, abuelita, hábleme de una etapa de la vida de su nieta linda. Cuando era joven. Cuando era linda, no, porque ya sigue siendo linda. Pero cuando era jovencita, ¿qué fue lo que pasó? No, no, no compartió mucho conmigo. O sea que usted no se enteró mucho. No. ¿Con quién vivía la niña? Con su mamá en el campo. Entonces le tocó muy duro a la mamá y a la niña. Muy duro. Muy duro. Ella sola Es. crió esa hija y la otra. Y las otras dos vivieron con tías. Ya. O sea que su otra nieta, Lucinda, vivió fue con una tía. No, ella es hija de otro señor. A esa hermana media de María. Sí. Ya. ¿Y Sí. cómo es la relación entre esas dos hermanas, abuelita? Muy bien. Muy bien. Ella es como su mamá. Muy bien. Sí. Abuelita, usted está en el plano espiritual. Usted se puede conectar metafísicamente con Lucinda. Conéctese con ella, haga una introspección, una revisión espiritual bien completa y observe qué pudo haber motivado un cambio de comportamiento en Lucinda. Se siente que ella siente que nadie la quiere Y se aisló. y se aisló. Ella siente que ella dio mucho amor y que nadie le dio amor a ella. Entonces, abuelita, ¿usted qué solución propone? ¿Qué debe hacer María para solucionar eso? Buscarla. Búscala. Buscarla y hablarle. Háblale. Que ella vale mucho. Dile que ya vale mucho. Que es muy importante. Que tú eres muy importante. El pilar de la Que familia. tú eres el pilar de la familia. Eres la mayor. Que acepte la mamá como es. Acepta a tu mamá como es, con sus defectos. Con sus defectos, con sus cosas. La mamá le gusta guardar cosas y ella no le gusta. Pero es una mamá muy buena. Ella les dio lo que pudo. Lo que pudo, porque nadie da de lo que no tiene, nadie enseña de lo que no sabe. Y ella lo poquito que tenía lo compartió, lo dio a sus hijas. A ella nadie le enseñó. A ella nadie le enseñó a amar, Claro, es que ella no hizo ningún curso. abrazar, No, pues ¿cuál abrazar? a decir te quiero. A No, ella no le enseñaron. imagínate con Avelino y ese palo y ese látigo. Antes fue que no se descarrió. Muy valiente. Sí. Entonces, abuelita, pídale eso a su nieta. Su nieta, a usted le hace caso. Abuelita, aprovechando que usted está en la luz, busque a un novio que tuvo su nieta. Creo que se llama Wilson, búsquelo. Para que su nieta lo salude. Sí, se sonríe mucho. María, saluda a Wilson.
me está abrazando. Abrázalo tú también. Dale abrazos de Siempre oso cariñoso. creí que se había ido enojado. Habla con él, no necesita hablar conmigo. No. Aproveche este tiempo al máximo con él. Yo me quedo en silencio. Y lo que estén hablando, repítelo para que quede grabado. Dice que no se dio cuenta cuando le dieron el tiro. Que él quería estar conmigo. O sea, que él estaba contigo, normal, vivo, y de un momento a otro le dijeron, ya usted no está allá, ya usted está de este Sí. lado. Y no le dieron ni siquiera tiempo de despedirse. No. Pues ya aproveché este tiempo para que abraces a tu María. Dale todos los abrazos del mundo. Apapáchala. Sácale el aire con esos abrazos. Que ya dentro de 40 años también se va. Tanto. Tanto 40 años para usted que está en plano espiritual. ¿Qué es eso? Es un suspiro, No. ya. ¿Qué es el tiempo en el plano espiritual? El tiempo es para nosotros los que estamos aquí, que nos basamos en la rotación de la Tierra sobre su eje y la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Y por eso medimos las horas y los años. ¿Usted allá qué? 40 años es mientras espabiló. Sí. No, no, aproveche y abrásela, apapáchela. Retírele, exprímale todas las tristezas que tenga. Con esos abrazos, como quien esté exprimiendo una naranja, exprímale ese corazón y sáquele todas las tristezas. Retíreselas. Tristezas viejas y tristezas nuevas. Ya necesita tristezas. Siento que me voy. Déjate ir. Déjate ir que te van a llevar a otra dimensión. Suéltate. Trasciende. Hay unos campos muy bonitos. Corro por esos campos. Tengo un traje, unas faldas largas, cuadradas, y un trapo en la cabeza. Él está ahí. Él viene corriendo. Pero ¿quién es? Tu corazón te Soy dice quién es. muy feliz hoy. Trato de buscar, pero no sé quién es. Algo en el alma te dice qué relación tienes. ¿Qué sientes por él? ¿Qué te dice tu corazón?
¿Es mi imaginación o es el papá Isabela? Es el papá de Isabela en la vida actual. Es el papá de Isabela en la vida actual. Tienen los mismos ojos. Me quiso mucho, mucho. Se fue. Listo, me quiso mucho. Adela. ¿Por qué eres así? Ella siente rabia. Isabela siente rabia porque su papá se fue. Ella no quiere aceptar que esté con otra. Ella tiene, hija, tienes que aceptar. Él es feliz. Déjalo. Tu mami es feliz, Isabela. Estoy viendo a mi abuelo. Se ve joven, muy joven, guapo, con un traje blanco. Me dice que está bien. Está con su esposa. Los dos sonríen. Siempre pendiente de sus hijos. Siempre los cuidan. Nunca los dejan. Muy duro, muy duro criarlos, darles lo mejor. Se encontró con el otro tío. Todos están juntos. Se ríen y aman. Quieren decirle que siempre están con ellos, con sus hijos, dándoles compañía y amor. Los aman mucho. No vi. Ahora que estás allí en esa dimensión de paz, de amor, ahora que has ido a tu vida pasada,
Vamos a ese cuerpo que tienes en la vida actual, que lo tienes para una misión que viniste a cumplir. Te dieron un cuerpo bonito. Te dieron un cuerpo joven. Te dieron un cuerpo inteligente. Le faltan todavía 40 años de misión. Ya dentro de 40, ese cuerpo va para los gusanos. Hay dos opciones. Dejarlo así como está y dentro de 40 años se lo entregas así a los gusanos. O la otra opción, disfrutarlo. Descubrirle todas las partes sensibles que tiene y que producen placer. Yo sí, yo sé que es placer de cuerpo, pero algo de placer produce. Y lo tienes. Porque si uno dice, no, es que no lo tiene, está para conseguir. No, pues que no vamos ahora a poner a conseguir un cuerpo. No, es que ya lo tiene. Y te falta entrar a 40 años. Y entre el 40, ese cuerpo esté como esté, hay que entregárselo a los gusanos. Entonces la opción es que lo disfruten los gusanos primero y después lo disfrute usted, o que lo disfrute usted primero y después los gusanos. Yo Yo primero. pienso que es como lo más correcto, es el orden lógico. Entonces vuélvele a activar, a potenciar todas las partes sensibles que tiene. Descúbrelo. Siento que mi cuerpo es muy pesado. Claro, es que eso pesa más de 50 kilos, ¿cómo no va a ser pesado? ¿Usted sabe lo que es Es levantar como 50 kilos? Una piedra. Claro, es que usted se lo está mirando como espíritu que es, y usted como espíritu flota. No, 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 bájese un poquito de la nube. Mírelo como lo que es, un cuerpo de materia, más de 50 kilos. Un poquito difícil de agarrar para cargar. Se lo tiene que echar al Sí, hombro. es mucho, es muy pesado. Claro, pero es que así son los cuerpos humanos. Los cuerpos celestiales, sí, yo sé que son distintos, más livianitos. Pero es que este todavía es terrícola. Pero aún así, está la opción. O le entregue ese cuerpo pesado a los gusanos para que ellos lo disfruten de primero. O usted lo empiece a explorar y a descubrir. Tiene 50 años para hacer exploraciones, descubrimientos. Ella le duele mucho los brazos. Ay, ¿qué problema es? Le quitas el dolor, encuentra que se lo estaba causando y le aplicas ese bálsamo mágico que le aplicaban a los faraones egipcios. Le embalsamas bien esos brazos. ¿Qué estaba somatizando en los brazos? Mucho peso, mucha carga. Sí, porque es que a esa niña le tocó muy duro. Eso sí no lo podemos negar. Eso sí es cierto. A otros hijos, Mucho. príncipes, hijos de reyes, hijos de ricos, hijos de papi y de mami, sí les ha tocado más suave. Pero también, como les ha tocado suave, al final muchos, muchos, no estoy diciendo que todos, no sirven para nada. O sirven para nada. Porque eso depende de cómo uno lo interprete. Y usted sabe que es cierto. En cambio, a la niña María le tocó duro, le tocó ganarse el pan con el sudor de la frente. Le tocó ser una guerrera, una campeona, una luchadora. O sea que ella sí valora lo que ha conseguido. Hijos de papi, hijos de reyes, no valoran. ¿Por qué no? Porque no han tenido que luchar. Él no deja ir ese peso que tiene. Ay, ¿por qué lo tiene que dejar ir? Si le faltan todavía 40 años. Tiene un peso, Ah, una piedra pero pues quitémosle. rojosa. Ayudémosle a quitar esa piedra. Observa que estaba cargando. Ah, yo le ayudo. Estaba cargando culpas. Ay, ay, ay.
¿Qué culpa estaba cargando? Que su madre estaba sola. Pero estaba la niña también. ¿Qué culpa tiene la niña de que la madre estaba sola? ¿Y en la actualidad ella puede ayudar a su madre? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Te retiras esa piedra, ese peso. Vea, hay otra solución. Cámbiale esa piedra por plumas, un costal de plumas. Ya se está yendo. Eso sí es. Listo, se fue. Sí. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, coloca algo feliz, mucha luz, mucho amor, una muñeca grande imaginaria bien bonita, una noche oscura llena de estrellas y un arco iris luminoso de colores. ¿Qué colocaste? Okay, un arco Ah, ese iris, arco iris en la noche oscura llena de estrellas. Quedó espectacular. sí. Entonces, ahora con algo tan bonito, busca profunda qué más quieres retirar hoy que empiezas vida nueva. Y sigamos con ese cuerpo que estás activando. Ella tiene un problema en la garganta. ¿Y se lo puedes corregir de una vez? ¿Qué somatizó hoy en la garganta? ¿Ahogo? ¿Se ahogó? ¿Con agua o con qué? Sí, con agua. Sácale el agua, retírasela. Con una bomba de succión, así como una jeringa grande, pero sin aguja. Psst, le succionas el agua y listo. Sí. Listo, solucionado. ¿Qué más le vas a cambiar? Le daré mucho amor. Me parece muy bien. Mucho amor tiene que dar. Me parece muy bien. ¿Y las partes sensibles de ese cuerpo bonito, se las vas a activar todas o le das algunas sin activar? Sí, Yo también todas. pienso lo mismo, todas, para que estrene ese cuerpo que no lo he estrenado. Sí. Me parece muy bien. Cuando la... Le da miedo que la toquen. No te quiten el miedo, para que se deje acariciar, para que ella sienta todas esas partes sensibles de ese cuerpo que dentro de 40 años tiene que entregar a los gusanos. ¿Qué le causó ese miedo? La soledad. Entonces, ¿qué le retiramos las dos cosas? La soledad y los toques. Las Sí. dos cosas de una vez. Sí. Ella está bien. Pues vamos a hacer un simulacro. Muy. Vamos a hacer un simulacro. María, vamos a hacer un simulacro.
Imagina un momento erótico, sensual, romántico, sexy. Y ahora sí, a estrenar ese cuerpo. Yo espero aquí. Cuando termines, me avisas. Sí. ¿Cómo te fue? Bien. Súper espectacular. Ya podrás estrenar y disfrutar 40 años. Mucho. Sí, lo vas a disfrutar mucho. Ahí sí estamos de acuerdo. Que es poquito tiempo porque ya 40 años no es lo mismo que 50. Pero no importa, lo vas a disfrutar mucho. O sea que a los gusanos ya les va a llegar ese cuerpo usado, de segunda. De Si segunda. ya no le va a tocar para estrenar. Pero al fin y al cabo ellos no se molestan tampoco porque les toque un cuerpo ya usado. Sí. Bueno, ¿qué más quieres cambiar o retirar para esos 40 que hoy empiezas? La cuarentona más feliz de todas. Y no le voy a decir que usted tiene 50. ¿Quién le va a creer eso? Muéstrelos, si los tiene. Y yo sé que no los puede mostrar porque ya los gastó, ya los vivió. Tú tienes 40, cuarentona. Ella le da miedo mostrar que es feliz. Ah, no, es que sí, tienes razón. Hay partes de Estados Unidos donde si los vecinos se dan cuenta que alguien es feliz, hacen una fogata en el patio y la queman viva en una reunión de vecinos. Hay Sí. lugares en la Edad Media donde si se dan cuenta que alguien es feliz, la acusan de bruja. Y entonces la amarran a un poste y mientras danzan alrededor del poste, la queman viva también. Hay lugares en el viejo oeste norteamericano donde esos indios Sioux, navajos, chiroquis, pieles rojas, se dan cuenta de que una piel blanca es feliz. La amarran a un caballo salvaje, lo hacen correr por la pradera polvorienta mientras le disparan flechas. Pero usted no está allá. Sí. Yo sé que en la Santa Divina Inquisición, para agradar a Yahvé, que le gustaba la tortura, según esos curas, a la persona que veían feliz, les tiraban las piernas, los brazos para que llorara. Le echaban aceite caliente por los oídos para que no escuchara música ni cosas bonitas. Le sacaban la lengua para que no hablara. Pero usted no está en la Inquisición. Entonces, ¿qué puede pasar en la época moderna donde tú vives si eres feliz? Si la felicidad es contagiosa. Váyase usted para una esquina del downtown y empieza a reírse a las carcajadas. Y le garantizo que a los 10 minutos hay más de 12 personas también riéndose. No saben por qué, pero es que la risa es contagiosa. Mucho. Entonces es mejor contagiarlos de risa, buena vibra, buena onda, que contagiarlos de mala energía, malas vibraciones, que de pronto les dé por hacer atentados. Entonces, ¿qué puede pasar si se dan cuenta que tú eres feliz? ¿Que se ¿Se contagian? contagian y se infelicean también ellos? Sí. Entonces, contagia a todo el barrio. Todo. Listo. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? Sí. Ella tiene su memoria. Se le va. Ay, qué problema es que se le vaya. Ella, ¿para qué necesita estar rumiando y recordando el pasado si el presente, esos 40 años, los va a disfrutar súper bien? Y lo que necesita es tiempo. ¿Para qué se lo va a gastar como las vacas en un rabo que rumiaban y rumiaban la hierba con los cuatro estómagos? No, no, lo que ya se fue. Y eso no se devuelve. Esos 50 que tenía ya se fueron y no se devuelven. Sí.
Que se sienta muy orgullosa. Que saque pecho, estamos de acuerdo. Que saque pecho y se sienta muy orgullosa. Sí. Que no tenga miedo a salir adelante. Listo, entonces quítale también ese miedo a vestirse bonito. Retíraselo. Que se vista como una princesa. Y cuando vaya en avión, que esas azafatas me la atiendan como una princesa que es. Sí. ¿Qué más le vas a cambiar? Ella sufre porque le cortaron el pelo cuando tenía 13 años, Oye, ¿y 14. será que no lo volvió a crecer? ¿Será que le quedó ese largo de cuando tenía 14 años? Ella, Sí, no, claro que le volvió a muy triste. crecer. Muy triste. Entonces le retira esa tristeza que ya no corresponde con la acción capilar consecuente actual. Sí. Retírale esa tristeza capilar que tenía. Sí. Listo. ¿Qué más le vas a cambiar a esa cuarentona? Que ame a profundidad. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Y como ella hoy está estrenando cuerpo, que le va a empezar a descubrir todas las zonas erógenas a partir de hoy, le Sí. queda muy bien eso que acabas de decir. Sí, todo bien. Ya esta cuarentona entonces está lista para regresar y empezar esa nueva vida. Sí. Entonces, yo me despido porque voy a proceder a despertarla. Que la paz del universo te acompañe siempre. Ahora, María, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje de plantas, de naturaleza, de arcoíris nocturnos, noche llena de estrellas, que voy a contar de 1 a 5. Con cada número irás tomando el control consciente de ese cuerpo bonito que tienes y abrirás tus ojos muy contenta, full happiness por todo el body al llegar a 5. You understand me. Yes. One, are you lie? Lie. Two, are you happy? Full happiness. Three, nice, beautiful. Four, preparada. Five, open the eyes. Wow, nueva, se siente nueva, sentí el peso, mucho peso, mucho, mucho, mucho peso, y ese mismo peso lo siento en los sueños. Lo sentías, porque es pasado. Sí, es pasado. Increíble. Bueno, ¿qué le quiere decir a tus fans, a tus admiradores? Que lo hagan, que lo hagan, que es muy bueno. Se descubren muchas Muy cosas. bien. Entonces, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. Okay.